Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Outlet. Amigos, el tema que tenemos el día de hoy es un tema que me pidió el suscriptor Jaciel Martínez y vamos a hablar nada más y nada menos que de una fragancia extremadamente buena, una fragancia que en mi colección es muy apreciada. Estamos hablando de nada más y nada menos que la fragancia que ya vieron en el título, que es el muy buen perfume Creed Millésime Imperial. Este perfume, muchachos, es de la familia olfativa almizcla madelada floral para hombres y mujeres. Este perfume fue lanzado en el año 1995 por el famoso Oliver Creed, que fue la sexta generación de la marca y de los Creed actuales. Este perfume, muchachos, tiene bastantes notas de salida, varias notas de corazón y bastantes notas de fondo que les voy a estar mostrando, que les voy a estar diciendo y que les voy a estar mencionando. Cabe mencionar que Creed, muchachos, como les acabo de decir, es de la familia olfativa almizcle para hombres y mujeres y es un perfume sumamente unisex. Este perfume, muchachos, es un perfume caro que ronda entre los $300 a los $400 americanos y que en pesos anda entre 6,000 hasta 8,000, 9,000 pesos mexicanos. Así que no se hable más, esta es la fragancia, esta es la botella de Creed. Se puede apreciar que es una... También cabe mencionar, muchachos, que esta presentación de Creed Adventus es la presentación de 120 mililitros o 4 onzas, que le da también un performance mejor, un desempeño mejor a la fragancia. Y empezamos, muchachos, las notas de salida son las notas afrutadas y las notas de sal de mar, notas marinas. Esta combinación de notas, muchachos, la hace una salida muy poco común en cualquier tipo de perfumes. No en cualquier tipo de perfumes encuentras este tipo de notas. Es un perfume sumamente característico en su nota de salida, ya que hay muy pocas fragancias que huelen muy similar a Creed. Las notas de secado o las notas de corazón son el iris, la mandarina y la bergamota, que lo hacen un poquito más rudo, pero sin perder ese estilo sumamente fresco, sumamente rico y sumamente unisex. Este perfume se caracteriza también por tener esa magia de brillar como oro en temporada de calor, en temporada de primavera. Si tú quieres sacar bien la magia de este perfume Creed, lo más recomendable del perfume es usarlo 100% en temporadas de calor, ya que le da una magia que solamente usándolo comprenderás que tan perfecto es el perfume. Y las notas de fondo, muchachos, es el almizcle, las notas amaderadas y las notas afrutadas, que le da un cierre totalmente ligero pero sin perder el estilo de un perfume sumamente fino. Mi experiencia con Creed, muchachos, ha sido buena. Es un perfume que en lo personal, particularmente a mí, yo nunca me ha tocado comprarlo. Siempre ha sido un perfume que me lo han regalado. Esta es mi segunda botella de Creed Imperial y es un perfume que relativamente nunca uso porque tengo el miedo de acabarme esta fragancia. Creed Imperial se podía describir como la perfección para la temporada de primavera, para la temporada de calor y para esas tardes calurosas, esos días calurosos. Creed Imperial vas a andar luciendo extremadamente bien con cualquier tipo de outfit que te quieras poner. Es sumamente recomendado usarla y no me canso de repetir esto para que le saques el mayor provecho a esta fragancia en temporadas de calor, en temporadas de clima caluroso o vaya en las regiones donde haga un clima de calor. Creed Imperial se gana ese 10 por la perfección de aromas que tiene, tan frescos, tan afrutados. Y cabe mencionar también que viene de un legado de una casa sumamente fina, que es la casa de las marcas Creed. Este perfume tiene un valor en el mercado de entre 300 y $400 americanos, que vendría siendo entre 6,000 y 8,000 pesos mexicanos. ¿Vale la pena comprar Creed? Yo diría que si tienes el poder económico de adquirir un Creed, claro que sí vale la pena al 100%, porque es un perfume fino que te da la característica de poder lucir diferente a cualquier tipo de persona. Creed te da la exclusividad de oler diferente a cualquier tipo de perfumes. Y si bien hay muchísimos perfumes que se les parecen, y si quieren que les diga cuál perfume se les parece a este Creed, pues déjenmelo saber en los comentarios, no se le acerca o no se le compara al aroma del Creed Imperial, este que tengo aquí en la mano. Mi experiencia ha sido buena.
el rango de calidad del 1 al 10, yo tendría que darle un excelente 10. El grado de fijación es muy duradera para hacer un perfume fresco. El grado de vestimenta en cual lo puedes usar también le doy un excelente 8 de 10, ya que se recomienda usarlo más que nada con un outfit casual. Y la perseverancia, el aroma y la distancia que de él emanan cuando lo traes puesto también es sumamente buena y sumamente característica. Describiría a Creed como una mezcla afrutada de bastantes varios aromas o de bastantes varias frutas, pero con la delicadeza, la sencillez y la sutilidad que son notas sumamente naturales en el perfume. Recomiendo comprarlo. Yo creo que sí, si quieres y tienes el poder adquisitivo de comprar un Creed, no te arrepentirás jamás, ya que es la calidad hecha perfume. Pues muchachos, esta fue la reseña de Creed. Espero les haya gustado. Recuerden que de la vista nace el amor, del olfato la pasión. Yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día. Bye.